Ahora sí que estoy bastante sorprendido, pues no sé si recuerdan que Cowboy Bebop tuvo un live action por parte de Netflix, que no gustó a muchas personas o a casi todas. Pero ¿a qué viene todo esto? Es que el creador de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe, ha admitido que no soportó más de una escena de live action en una entrevista, que en esta entrevista se dio un repaso a su carrera como director. Pero lo más llamativo fue que le preguntaron sobre su opinión de live action, diciendo lo siguiente: para la nueva adaptación live action de Netflix, me enviaron un video para que lo revisara. Empezaba con una escena en un casino, lo que me hizo muy difícil continuar. Me detuve ahí, y por eso solo vi esa escena inicial. Estaba claro que no era Cowboy Bebop, y en ese momento me di cuenta de que si yo no participaba, no sería Cowboy Bebop. Sentí que quizás debería haber participado de forma activa, aunque el valor del anime original es de alguna manera mucho mayor ahora. Pero también Watanabe compartió su disgusto por la forma de trabajo de Hollywood. Incluso mencionó que si veía a cierto director, le daría un puñetazo en la cara, ya que el director hacía muchas peticiones y le podía cambiar algo y luego otra cosa, y así seguía, diciéndonos Watanabe que era muy frustrante. Por esa razón el puñetazo. ¿Pero ustedes también les sorprendió lo que menciona Watanabe? La verdad, no pensé que fuera a hablar sobre live action, que siendo sinceros, a mí no me agradó mucho. Pero bueno, ya son gustos de cada quien. Y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video y les haya servido la información sobre que Shinichiro Watanabe, creador de Cowboy Bebop, habló sobre live action. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.